imprime en una hoja de evaluación, sino deja huellas vivenciales. Muchas gracias. El agua está sucia porque le hemos puesto muy sucia, pero con tal que por lo de ciclo se va limpiando poco a poco. Esta bolsa que le han colocado. Es la comida de la ¿Cómo? Ah, con los pies de color. Quieren ser más libres, están en su casa, son perdidos los lunes en sus cuartos para estar Biodegradación del tecnopor en la región de Tacna, debido a que 60-70% del tecnopor es desechado y acumulado y grandes cantidades son arrojadas y además contaminan. Así que esta mejor podría hacer una más capacidad que los humanos. En sí no contamina nada el medio ambiente. Y mi compañera les va a explicar. Ya que implementaron. Para monitorear las cafetas de agua. Prevenir. Obtenemos esto. Esto es el combustible. Es el combustible. Ese es el combustible. Wow. Lo que nosotros hicimos fue... Y voilà, le vamos a dar un fuerte aplauso, chicos. De Inés y también de Nicolás. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo venimos a los amigos Sería 0,5 de la vez por radio de agua y 1,5. Y es una de las principales causantes de la descomposición de los alimentos. Objetivos generales es controlar el vacío, aplicar la conservación. Electrónicas que está todo conectado al Arduino y la maqueta. El Arduino es una plataforma electrónica de código abierto. Ahorro de agua y a la vez el ahorro de la luz. Como pueden ver, esto funciona la luz. Es que la linterna produce una luz. O sea, fresca, se seca, pues, tiene más fresco que seca. Sí, sí. Están empezando a traer semillas. Al 20%. Para lograr reducir el nivel de pH de 7 a 1.5, con el objetivo de destruir los enlaces celulosos. Ahora sigue el proceso térmico en el cual es lo que tendremos el amarillo de zinc. Esto se hace en una autoclave a una temperatura de 120 grados centígrados.